El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Pasto, Carlos Bastidas, rechazó las afirmaciones recientes del alcalde de Cali, Jorge Iván Espina, quien aseguró que los contagiados con COVID-19 que llegaron a infectar a los caleños, todos provenían de la ciudad de Pasto e Ipiales, frontera sur entre Colombia y Ecuador. Porque aquí hoy tenemos un problema, mañana ese problema se traslada a Cali y nosotros no tenemos por qué culpar entonces a Ipiales, qué tal de que están llegando venezolanos y que los venezolanos pasan de Ipiales acá y ahora la culpa es de Ipiales. No, este problema es de todos y nosotros tenemos que defendernos y ser solidarios. Por eso rechazo total y contundente a las afirmaciones realizadas por el alcalde de Cali que quieren o pretenden estigmatizar a los ciudadanos de Nariño, a los ciudadanos de Pasto. Bastidas fue más enfático y aseguró que no es hora de protagonismo, pues el virus está en la región y se deben unir esfuerzos para contrarrestar la propagación. Este es un problema que nos convoca a todos y todos debemos buscar la solución. Por eso no es simplemente, miren ustedes cómo solucionan, pongan ustedes un campamento y evitemos y cerremos las puertas del departamento, del valle o del municipio de Cali para que este problema se convierta simplemente en una situación o en un problema. Ahora los de los problemas somos los nariñenses, somos los pastusos. No, eso no es así. Por eso nosotros tenemos que tener claro que este es un problema de todos los colombianos y buscar la solución a nombre de todos los colombianos. Advirtió, sin embargo, que en Pasto ya se han redoblado todas las medidas para evitar el ingreso de personas que provienen de la frontera sin antes realizarse el correspondiente tamizaje.